Hola, bienvenidos a mi canal Rose Grumi. Ya estamos con el último personaje que es Bowser de la colección de Mario Bros. Antes de comenzar, por favor, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. Vamos a comenzar. Ok, chicas, en esta ocasión vamos a estar realizando las siguientes piezas, ¿sí? De Bowser. Entonces vamos a empezar con el color de su cuerpo. Y en esta ocasión vamos a empezar a realizar los brazos. Para los brazos en la primera vuelta vamos a estar realizando, déjenme acomodar bien la cámara, vamos a estar realizando un anillo mágico. Así. Un anillo mágico de 6 puntos bajos. Estos van a ser los brazos. Anillo mágico. Voy a acercar un poquito más la cámara. De 6 puntos bajos. Y esta va a ser la primera vuelta. Terminamos la vuelta número 1. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Sí, que nos va a dar un total de 12 puntos bajos, la vuelta número 2. Terminamos nuestra vuelta número 2. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto y un aumento. Todo alrededor de la vuelta. Al finalizar la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Terminamos la vuelta 3. En la vuelta 4 vamos a realizar un punto en cada punto, pero tomando el bucle interior, ¿sí? Vamos a trabajar por el bucle blow, realizando un punto en cada punto de los 18 que tenemos. Terminamos nuestra vuelta 4. Vamos a realizar ahora la vuelta 5 y la vuelta 6, realizando un punto en cada punto de los 18 que tenemos. La vuelta número 5 y la vuelta número 6. Terminamos la vuelta 6, vamos con la vuelta 7 y vamos a realizar un punto y una disminución. Así lo vamos a hacer todo alrededor de la vuelta, un punto, una disminución. Al finalizar la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Terminamos la vuelta 7, la vuelta 8 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Terminamos la vuelta 8. En la vuelta 9 vamos a hacer nuevamente un punto y una disminución. Al finalizar la vuelta van a tener 8 puntos bajos. Terminamos la vuelta 9. Ahora vamos a realizar de la vuelta 10 a la vuelta 13. Vamos a realizar un punto en cada punto de los 8 que tenemos. De la vuelta 10 a la vuelta 13. Y así vamos a terminar, miren, llegamos a la vuelta 13, vamos a cortar nuestro hilito, vamos a cortarlo largo para poder coser al cuerpo y así nos tienen que quedar los brazos. Y de este van a realizar uno más para que sean los dos que vamos a ocupar. Ahora con hilo negro vamos a hacer la primera cinta, van a ser dos cintas diferentes. La primera cinta vamos a subir, de esta igual van a ser dos cintas iguales. Que esta es la primera y vamos a hacer una segunda. Y vamos a subir 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 cadenas y nos vamos a regresar con 17 puntos bajos. Nos vamos a regresar con 17 puntos bajos. Así hasta llegar a la última cadenita. Aquí llegando al último cadenita cortamos. Y de esta van a hacer otra más para que sean las dos que vamos a ocupar. Para la segunda cinta
en la que va en la parte de arriba del bracito, vamos a realizar, vamos a subir 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y nos vamos a regresar con 10 puntos bajos. Vamos a regresarnos con 10 puntitos bajos. Así hasta terminar a la última cadenita. Y así terminamos, cortamos la hebrita para que sean las dos que vamos a estar ocupando. Vamos a empezar a armar, ¿sí? ¿Por qué lo vamos a armar, chicas? Para poder sacar las siguientes piezas. Vamos a unir primero los bracitos. Ya que hayan tenido los dos bracitos, vamos a unirlos, vamos a coserlos al cuerpo para poder sacar las siguientes piezas. Tenemos que tener a nuestro bowser, pues ahora sí que armado en las piezas que tenemos para poder sacar las piezas siguientes y que nos queden bien como nosotros queramos, ¿sale? Entonces vamos a unir así el bracito. Y lo vamos a pegar no así, vamos a pegarlo hacia enfrente. Entonces, si lo vamos a pegar hacia enfrente, vamos a tener que medir dónde lo queremos más o menos nuestro bracito, que nos quede bien los cada bracito. Así como estoy yo haciendo, estoy tejiendo, perdón, estoy cosiendo este bracito. Así van a coser ustedes el segundo bracito, igual. Los vamos a estar cosiendo así, igual. Sí, de esta forma, miren. Sí, ya que esté aquí, nos vamos a pasar acá enfrente, porque recuerden que tenemos que darle aquí una puntadita para que nuestro bracito no se nos vaya a abrir de esta manera. Vamos a hacer así y lo vamos a apretar fuertecito, ¿sí? De esta manera. Entonces ya aquí vamos a coser nuestro, vamos a hacer nuestro nudito, perdón. Aquí está nuestro nudito y vamos a perderlo. Hacemos nudito, recuerden, para que nuestras piezas no se nos deshagan a la hora de lavar, que ya se les zafó el bracito. Ya se le zafó la patita. Entonces el nudito se nos hace que se detengan un poquito más las piezas. ¿Sí? Entonces vamos a coser el otro bracito igual. Listo, chicas. Ahora vamos a unir la cabeza. Vamos a ir uniendo de una vez para que nosotras podamos trabajar en las piezas que nos hacen falta, porque tenemos que medir a qué distancia o a qué medida le va a quedar las piezas, que como el caparazón, los cuernitos, el pelo, los ojos. Tenemos que saber, chicas. Entonces vamos a colocarle, recuerden que este bowser, por lo regular bowser tiene el cuerpo más grande y la cabeza más pequeñita, ¿sí? Recuerden que nosotras estamos haciendo la colección de Mario en bebé, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué basa? A que yo los estoy haciendo en bebé, pero cabezones. Entonces, obviamente tenía que llevar su cabecita grande, porque así van los demás personajes. Para hacer una colección tienes que hacer los personajes exactamente igual para que quede en colección. Si no, no sería una colección y sería una colección dispareja. Entonces, vamos a tomar de un punto de lado al costado, vamos a ir tomando los puntos y el otro hacia el costado, ¿sí? Y así lo vamos a ir haciendo todo alrededor. Todo alrededor lo vamos a ir haciendo hasta que quede bien unida la cabeza al cuerpo. Miren, aquí ya unimos la cabeza. Miren, no está tan grande la cabeza como la de los demás personajes, que es del Mario y Toad. Si se fijan, ellos la tienen más grande, no es que la hizo un poco más pequeña,
Por lo mismo, porque aquí va las piezas en su cabecita y obviamente para que se vea parejo, ¿sí? Ok, entonces ahora, chicas, vamos a empezarle a poner las piezas para empezar a acomodar y hacer las piezas que siguen. Ok, vamos a ponerle las cintas que lleva aquí en la primero aquí en la punta, dejando un espacio para poderle poner las uñas. Que vienen siendo los dedos, ¿sí? De nuestro Bowser. Entonces vamos a colocarlo aquí donde está el bucle inferior. Vamos a colocar 1, 2 a la tercera. 1, 2, 3 a la tercera. Vamos a ponerle aquí tantito pegamento. En la fila número 3. 1, 2, 3 aquí. Ponemos tantito pegamento, pegamos. Yo lo estoy haciendo aquí en esta parte porque aquí es donde fue el cierre de cada vuelta que yo di. Entonces aquí le vamos a ir acomodando en la tercera vuelta. Y vamos a terminar aquí mismo. Poniéndole otra gotita de silicón. De esta manera. ¿Sí? Y así como coloqué yo esta en la tercera vuelta, así vamos a colocar la siguiente. La segunda cinta la vamos a colocar, miren, yo coloqué esta segunda cinta, la vamos a colocar así como está ahí. Entonces, uno, dos, tres, aquí. Casi que de donde está agarrado. De ahí vamos a pasar. Aquí, ¿sí? Ponemos silicón. Ya si ustedes la van a coser, chicas, bueno, pues les dan unas puntaditas. Que les quede parejita donde vaya, ¿sí? Bien, aquí nos esperamos un poquito para que pegue. Y ahorita le vamos a hacer aquí los piquitos, vamos a hacer ahorita las uñitas y se las vamos a hacer en punto puff, ¿sí? Vamos a trabajar con punto puff para que podamos hacer aquí lo que vienen siendo las uñas, por así decir, los brazos, los dedos, ¿sí? Entonces así vamos, así va quedando. Que ahora en color blanco vamos a ponerle lo que vienen siendo como si fueran uñas, que son cuatro. Sí, vamos a poner tres seguidos y uno de este lado. No van a ser punto puff, vamos a hacer varias pasaditas aquí a los bracitos. ¿Sí? Uno lo vamos a poner muy separado y digo separado hacia los otros. Vamos a tirarle bien que se meta nuestro. Entonces aquí vamos a abarcar 1, 2, 3. ¿Sí? Vamos a abarcar tres hileras. Miren, aquí está el anillo mágico 1. En la segunda, en la tercera vamos a meter. Y de aquí vamos a contar 1, 2, 3. Entonces vamos a hacerlo de aquí a aquí. Y vamos a hacerlo varias veces hasta que nos quede chonchito, que nos quede abombadito. Si es posible, vamos a darle cuatro pasadas. Llevamos dos. Ay, perdón, ando tumbando la cámara. Tres. Vamos a ver si así nos queda bien. Sí, yo creo que sí. Vamos a darle 4 con estas 5. Nos vamos a pasar un poco retirado del otro dedito, por así decirlo. Y aquí sí vamos a hacer los 3 juntos. Igual. 1, 2, 3. 1. Así como estoy haciendo yo este, van a hacer en el otro bracito, ¿sale? 3, 4, quedamos que eran 5, nos brincamos ahí luego, luego. Aquí miren. Vamos a ver si así de separado, sí. Solamente va de un punto hacia el otro. Igual de 3, 1. 2,
3, 4, y aquí nos brincamos al siguiente. Miren, aquí nos brincamos para acá. 1, 2, 3, 4, y de aquí nos brincamos para perder nuestra hebrita, ¿sí? Porque son 4, lo que vamos a hacer es 1, 2, 3, 4. Este viene siendo este dedito, ¿sí? De lo mismo que hicimos aquí, vamos a hacerlo en el otro brazo, tomando la misma altura de los deditos, ¿sale? Ok, chicas, miren, para ponerle las bolitas aquí a los a las cintas de los brazos, aquí el de enfrente vamos a hacer un anillo mágico. Si a ustedes se les hacen muy grandes las bolitas, pueden hacerle nuditos, ¿sí? Pueden hacerle nudos y estarle poniendo así bolitas alrededor. Yo se las iba a poner de pintura, ¿sí? Se las iba a poner así de pintura para igual si se viera bien, igual se lo puedo hacer el cambio, pero para las chicas que quieran hacerlo así en anillo, en tejido igual, para la cinta de enfrente vamos a hacer anillo mágico. Yo voy a estar trabajando con el punto 4, el gancho punto 4, miren, está más delgadito. Voy a trabajar con el punto 4, ¿sí? Y voy a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces aquí vamos a cerrar el anillo, a tirarle la hebra y a cerrar el anillo, ¿sí? Y rápidamente voy a hacer punto deslizado y cadenita. Vamos a cortarle y así vamos a hacer. De estas vamos a hacer anillo mágico de 5 puntos bajos y en la de atrás vamos a hacer anillo mágico de 4 puntos bajos. Ok, entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 de anillo de 5 puntos bajos. Y vamos a hacer 1, 2, 3 de un anillo de 4 puntos bajos. Y hasta ahí, nada más le vamos a cortar y listo. Lo vamos a estar volteando al derecho y lo vamos a estar poniendo aquí, ¿sí? Entonces van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 anillos mágicos de 5 puntos bajos y 3 anillos mágicos de 4 puntos bajos, ¿sí? Entonces ustedes van a hacer 12 porque va a ser 6 de un brazo, 6 del otro y van a ser 6 de 4 puntos. Anillo mágico de 4 puntos y 12 de 5 puntos bajos, ¿sí? Y pues esto es lo que hicimos el día en este video. En el próximo video vamos a estar continuando con las siguientes piezas de Bowser. Espero les esté gustando y lo vayan a realizar. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. Hasta luego, que tengan una excelente tarde.